Contar una historia que conmueva al espectador. Despertar las emociones de una audiencia congregada ante la pantalla. Caminar entre los titanes de celuloide. Cubrirse de gloria. Grabar sus nombres en letras de oro. Entrar en la historia. Esos son los sueños de muchos de los que se aventuran en el séptimo arte. Pero son contados quienes los concretan. Entre ellos, dos jóvenes egresados de la Universidad de Guadalajara, Sofía Carrillo y Samuel Kishi. Ambos se encuentran en la antesala de la gloria, luego de ser nominados a los premios Ariel. Carrillo en la categoría de mejor cortometraje de animación por Prita Noir. Kishi como mejor cortometraje de ficción por Maripepa. Contenta de venir a platicar al respecto, de encontrarme otra vez con Samuel. Y bueno, estoy estresada por otros trabajos, ¿no? Estoy trabajando en otras cosas, así que me mantengo muy ocupada, muy bien trabajando y pues claro, con muchísima expectativa, ¿no? Pero ya pasé un proceso de qué va a pasar, de felicidad, de la verdad de gran sorpresa y de felicidad porque quedamos nominados porque somos un cortometraje independiente. Esta vez no veníamos apoyados por el IMCINE, entonces al ser un cortometraje independiente, la verdad es que sí es como un mérito estar nominado, así que estoy bastante contenta con eso. Y te digo, ya pasé también la etapa de miedo y ya estoy más bien en la etapa de qué padre, ya van a ser y nos lo vamos a pasar bien, pase lo que pase. Y muy contenta también porque estoy nominada junto con otro trabajo tapatío de excelente calidad, así que muy contenta, muy muy contenta. Pues sí, somos el club de los contentos. También pues sacado de onda de en el buen sentido de pues qué chido, o sea, pues es como una medallita más y que nos va a ayudar para hacer proyectos futuros. También, o sea, ya una vez que se pase por el proceso de la catarsis, después de saber la nominación y todo, decir, qué chido, no, pero igual no ganamos, igual así, contrólate y todo eso, ya, ahorita ya estoy como más tranquilo, pensando en otros trabajos, en otros proyectos, y pues esperando, pues quizás no esperando mucho, ojalá que pasen cosas buenas, ya con la nominación está increíble. Y por lo mismo, pues también que decía Sofía, estoy también asombrado que los proyectos independientes, pues ese año fueron como muy afortunados.